Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí, una vez más de Bisplay. Y bueno, vengo con un vídeo de la historia de Killzone. Bueno, he pasado las primeras fases, los primeros capítulos, digamos que los que son un poco de spoilers. Y os dejo con un capítulo un poco de acción. Vale, vamos a ver por dónde tengo que ir, si me aclaro. Aparece de aquí. Vamos a ver. Vale, aquí, vale. Bien, por lo que digo, son los primeros capítulos, los he saltado porque, bueno, son más parte sobre todo de historia que de propia acción. Y bueno, he visto que aquí ya aparezco con un cuchillo y digo, bueno, voy a grabar, vamos a ver si Escucha, ahí aquí Shadow puedo enseñar 1-8, algo de estoy dentro acción. de la instalación. Bien hecho, 1-8. Tengo Repito. que introducirme, bueno, me he introducido en un Hice un edificio seguro del muro y el paquete de de los armas. enemigos, Recibido. los Helgas. Y bueno, vamos a ver qué tenemos que hacer por aquí. La verdad es que voy un poco perdido en algunos casos porque, bueno, acabo de empezar y tal. Y sin un punto de ruta exacto, no me aclaro mucho. Vamos a ver si encuentro salida por aquí. Bueno, decir también que los gráficos están realmente bien. Se ven efectos de luces, sombras, humo, etcétera. Vale, por aquí se puede subir. Ah, bueno, pues si podemos subir por aquí. Yo creo que ahí también se tiene que poder subir. Vamos a probar, sí. Por ahí. Vamos a probar. Justo. Bien. Bueno, tengo que ir pillándole el punto poco a poco. Bueno, esto es para enseñaros sobre todo el modo de Escucha, historia. he visto una cámara de seguridad. El enemigo intentará resistir. Usa tu eco táctico para localizar las amenazas. Ve con cuidado, Táctico. 1-8. Vale. Eso supongo que es una especie de escáner. Ahí tenemos la camarita. Tendremos que pasar, vale, por aquí, por el conducto de ventilación. Y bueno, la verdad es que el juego de gráficos es una auténtica pasada. Yo creo que es lo mejor que he visto en PS4. Y casi diría incluso que mejor que Battlefield 4 en PS4. O sea, Battlefield 4 sé que para ordenador es una auténtica bestia también. Pero este salto yo lo he notado bastante, sobre todo en el primer capítulo del Killzone. Se nota muchísimo la resolución a la hora de ver los personajes, todos los detalles de la cara, etcétera. Bueno, el juego sale lloviendo, empieza lloviendo y eso también se nota muchísimo. Vamos a ver, voy a tener que saltar. Me ha ido de poco, ¿eh? Por lo que veo salta un poco raro, hace una especie de frenado en el aire, extraño. Bueno, a ver, ¿por dónde tengo que ir? Por aquí abajo. Bien. Bueno, como veis, los juegos, como digo, sobre todo de sombras y luces, están muy bien hechos. Vamos a utilizar esto. Y tres dedos. Seguimos. Tengo que subir. Y vamos a ver ahora lo que hacemos. ¡Uy! ¡Ey! ¡Que me pilla la cámara! Me ha faltado el gato duro. Vale, por aquí hay otra. Bien, y ahora como paso. Podré pasar cuando se vayan para atrás. Por aquí no. Por allí no. Tiene que ser por aquí. Pero no me va a dar tiempo a pasar. ¿Tengo que volver o...? Por allí está constante. No creo que tenga que volverme. Vamos a ver. No, ni de coña paso por ahí. Ni de coña. A ver, espera. Vale. Me ha costado, me ha costado. ¡Ojo! Ahí va. Ataque cuerpo a cuerpo, a cuchillo. No sabía que estabas ahí. Casi me revienta. Bueno, el juego lo he puesto en difícil, así que es muy fácil que me maten, sobre todo al principio. ¿Qué ha sido eso? Vale, está ahí. Y ya pa, por la espalda. Qué guay, qué guay. Está bien, me ha gustado. Se ataque cuerpo a cuerpo. Vamos a ver. Tenemos por aquí. Nada, ¿no?
Bien, pues seguimos. Bueno, no sé si apreciará mucho, sobre todo por el Shark Button, que no es, como he dicho otras veces, bueno, en los otros vídeos que he enseñado, no se aprecia totalmente la calidad, la misma calidad que se ve en una pantalla de televisión. El juego creo que se graba a 720p y aparte la calidad nunca va a ser la misma en YouTube que en YouTube, que en el vídeo, o sea, bueno, que en la PS4. Ah, vale, aquí tenemos enemigos para marcarlos y vamos a atacarlos a estilo Far Cry. ¿Qué podrá hacer? Oh, ahí está. Y sí, justo tal cual el Far Cry. Muy guapo esto. Me ha gustado. Saltar ahí el cuchillo, tirarle un cuchillo al otro. Bien. Bueno, aquí ya vemos, ¿veis? Las partículas. No sé si se podrá distinguir partículas de la luz a veces. Del polvo. Está muy, muy bien hecho. Aquí tenemos dos enemigos. Nada. Ah, vale. Digo, ¿por qué me quedo mirando? Me van a reventar. Este es Búho. Un robot tripulado. Bueno, pues se ve que es el que viene con nosotros. Bueno, ya lo vi en algunos vídeos. Y por lo que veo, se maneja con el control pad del mando. Vale, hacia arriba para atacar. A la derecha para desplegarse. Bueno, abajo para el modo escudo. Y a la izquierda para el modo aturdir. Vale, la derecha creo que era para hacer una especie de tirolina. Pulsa L1 cuando se encienda. Vale. Ahí lo mandamos. Y aquí vuelve. Bien. Vale, pues supongo que tener que usar el modo tirolina para llegar al otro lado. Vale, este es el escudo. No, quiero el tirolina. Vamos, se encienda, se tiene que encender. Está cargando la barrita. A ver. Sí, se maneja fácil con el botón táctil, la verdad es que funciona 1-8. bien. Primer paquete localizado y asegurado. En busca del segundo paquete. Aquí tenemos armas. Ya hemos cogido armas. Pero bueno, por lo que veo no tengo munición. Bueno, subimos por aquí. Vamos subiendo. Bueno, aquí ya se nota Killzone en toda su esplendor gráfica. Sí que se nota muchísimo. No sé cómo lo veréis vosotros. Oh, what the fuck. Menudo fail. ¿Y este qué me hace? Bueno, no pasa nada. Seguimos, vale, seguimos de aquí. Sin problema. Sin munición. Vale, tenemos enemigos aquí. Bueno, como digo, se ve los gráficos que se nota muchísimo. Realmente la luz, los efectos de polvo y tal. Y la resolución, por supuesto. Bien, vamos a ver. Tenemos aquí un par de enemigos. Supongo que tendré que mandarles al bicho, porque no hay manera de bajar ninguna. Así que vamos a ver. Por ahí no puedo tirar. Pues sí, no hay manera, ¿no? Porque por aquí no sube. Vamos a ver. Nada. Se va a volver para atrás. Menudo lío. Vale, lo voy a mandar directamente. Por si acaso. Vamos, la cuestión es luego como bajo. Vale, aquí. No puedo ayudarle porque no tengo munición. Así que bueno, tengo que mandarlo a él y esperar a que se los carguen. Taca ahí. Taca, full. Vamos. Te queda ese. Aturdido. No, por ahí no puedo bajar. Vale, ya está. Sí, ya han caído los dos. Vuelve. Vale, le liza el dedo. Ah, vale. Por aquí, una tirolina. Ahí está. Paquete de Vale, sí. municiones conseguido. Y ya tengo munición. Perfecto. Bien, pues nada, vamos para allá. Bueno, aquí veis, se nota el efecto de luz.
con el árbol y... He mirado por la zona. Por poner la columna de... Me dirijo hacia allí. Cierro. Es que es una pasada, es una auténtica pasada. En cuanto a gráficos de este juego... Luce muy bien. Vamos a bajar por aquí. No hay enemigos. Vale. Bajamos. Y bueno, vamos a probar. A ver, el L1. A bajar. Lo mismo de antes. Pues vamos a bajar por aquí. A ver, aquí me mataré. Por ahí no. O ahí ves la cascada. Y el mar, como digo, gráficamente es para flipar. Vamos a ver. ¿Para allá? Pues vamos para allá. Y me quedo corto. Y no sé cómo no me he caído. Vale, vamos a volver a bajar aquí abajo. Vale, bajamos. Bueno, aquí veis los efectos de luces entre los árboles, las sombras, está muy muy cuidado, el movimiento del aire, todo se mueve. No voy a estirar mucho más el gameplay, habéis visto un poquito cómo fue. Nunca, no me gusta hacer ningún spoiler de tramas y tal, simplemente enseñaros un poco cómo se ve y cómo funciona, aunque yo tampoco lo sé cuando hago el vídeo, porque obviamente son mis primeros minutos. Me están disparando ya. Que quiero acabar el gameplay, dejadme acabarlo. Vamos a ver, aquí. Este. Me lo he cargado, la primera baja con arma. Otro. Vale, me cargo a este y acabo de verle porque si no, no lo voy a acabar nunca. Y voy a enseñaros mucha historia. Así que bueno, me despido, que ahora se me está liando esto. Voy a tener que liarme a tiros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.